¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buena tarde, noche. Saludándoles acá desde el sur de la Ciudad de México. Habló el señor Porfirio Muñoz Ledo. Y en el ámbito de los seguidores de Morena y de los seguidores del presidente de la República, lo que diga Porfirio Muñoz Ledo, pues ya no tiene ninguna validez, porque lo ven como traidor, porque lo ven como un viejito, lo ven como una persona que anduvo de saltimbanqui, y mucho de esto es absolutamente cierto. Le faltó ser el dirigente de Morena para haber sido dirigente del PRI, del PRD, de Morena, etcétera. Y si bien es cierto, yo no soy de los que mete las manos al fuego por los políticos en general, siempre es interesante escuchar qué tiene que decir Porfirio Muñoz Ledo. Por lo menos en este espacio, así lo vemos nosotros. Habría personas que dicen, no, nosotros escuchamos nada más aquello que creemos que es lo correcto, pero no vamos a escuchar a un viejito decrépito, corrupto, traidor, así le llaman muchos. Bueno, nosotros consideramos que hay que escuchar, hay que analizar, hay que ir armando todo el rompecabezas y sobre todo cuando viene una nueva sucesión en el 2024 presidencial en México, Porfirio Muñoz Ledo. Fíjate, Pastor Delgado, te iba a saludar bajo el nombre de Porfirio Muñoz Ledo, qué horror, no, No, por discúlpame. favor. Rubén, un gusto verte, un gusto ver a todos nuestros amigos que se están conectando en todas las plataformas que, bueno, ya conocen. Rápidamente, a los que nos están viendo en vivo, les recordamos que tienen ahí el símbolo de moneda, que es el Super Chat, para que apoyen este proyecto. Y para los que nos estén viendo grabado también a través de YouTube, abajo en donde dice compartir y demás, busquen el corazoncito que dice gracias. Funciona igual que el Super Chat, nada más que por ahí van a poder apoyar este proyecto, aunque no estemos en vivo. Y pues bueno, a los demás que están viendo en todas las demás plataformas, también tienen abajo en la descripción del video el vínculo al PayPal y el número de cuenta de Banamex. Bueno, pues ahí tienen Porfirio Muñoz Ledo, un hombre que ha tenido episodios muy importantes en la historia de la política mexicana, como legislador, como senador. En una época, ¿quién era el presidente? Ernesto Zedillo, ¿no? Prácticamente él encabezaba la oposición, Porfirio Muñoz Ledo, y daba uno de los discursos más tremendos. Luego, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, viene esta desprendimiento del Partido de la Revolución Democrática, la corriente democrática, y recordarán ahí, hombro con hombro, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué ha pasado aquí? Incluso Lorenzo Meyer alguna vez me dijo en la octava, dándome a entender que, bueno, del ingeniero Cárdenas, que como si fuera envidia, porque ya ven cuántas veces buscó el ingeniero Cárdenas ser el presidente de la República. Entonces dan a entender que está frustrado el ingeniero Cárdenas y como no llegó a ese nivel, como no llegó a ese nivel, entonces le tiene envidia a Andrés Manuel López Obrador. Algunos podrían considerar que lo mismo dice Porfirio Muñoz Ledo, pero lo he escuchado de Cuauhtémoc Cárdenas que lo han dicho, ¿eh? Incluso más o menos así me lo dio a entender Lorenzo Meyer en una entrevista que le realicé para la octava cuando todavía estábamos en televisión. El caso está que sí es un hombre mayor, es un hombre que fue secretario del trabajo del PRI, imagínese. En fin, luego se fue de embajador cuando la cuestión de Fox, se fue de embajador. ¿A dónde se fue, Pastor? A la Comunidad Europea, creo, ¿no? Pero antes también había sido embajador de Naciones Unidas. En fin, eso es un animal político y vamos a poner aquí nada más y usted será el que decida, pero vean el encabezado aquí de la entrevista. La cuarta es una gran mentira. Y luego que dice Pastor, Morena Morena me se me salió salió del del corazón. corazón. Así es. Vámonos, esto está muy fuerte. ¿Qué le pasa a Porfirio Muñoz Ledo a esta edad que yo entendería que sería un hombre que con cierta edad encima? No digo que ya se vaya a morir o no, pero cronológicamente pudiera estar más cerca que otros, ¿no? Aunque uno nunca sabe, uno puede ser el primero y antes que Muñoz Ledo. Pero que podría estar buscando pasar a la historia con un nombre más o menos más limpio, más congruente, en fin, no lo sé. Sin embargo, en este caso, eso es lo que dijo. Vamos a adelante, Pastor.
Así, Rubén, primero para darle el crédito total a este medio que se llama La Lista, que no es cualquier medio, por cierto, parecería por ahí de esos perdidos, pero está creado por The Guardian, ya saben, este medio enorme, etcétera. Y pues bueno, nada más para terminar de darles su crédito, pues bueno, síganlos por allá en Twitter, ahí está @lalistanews, pues bueno, ellos son los que crearon esta entrevista. Es una entrevista más o menos como de unos 11, 12 minutos, pero nada más rescatamos estos fragmentitos donde López Obrador habla, Porfirio Muñoz Ledo, habla sobre López Obrador, exactamente. Vamos a verlo y regresamos. El ciudadano presidente es ingrato si no conoce la gratitud, primero, cosa que no es un buen dato moral, ¿ves? Él toma una decisión política. Lo que pasa es que ya no quiero, si quieres que aclaremos de nuevo las cosas, con detalle lo hacemos. Andrés Manuel López Obrador eligió que el partido Morena tuviera la dirección más corrupta de América Latina, señor Mario Delgado. No quiero meterme con individuos que ya resultan grotescos. ¿Usted ya no es parte de Morena? Pero si ellos impusieron una directiva espuria, yo dije, no, eso me salió del corazón. Ahora no sé qué puedo hacer. Se me salió del corazón, Morena. Se ha metido. Es el caso de Morena, es un caso que va a terminar en derecho penal. Ahí hay faltas muy graves de utilización de fondos de origen desconocido, sospechoso, en la política del país. Es otro caso. Es la dirigir. No hay ningún partido corrupto en América Latina que yo conozco que tenga una dirigencia más corrupta que Morena. ¿Verdad? Ahora, yo me pregunto, ¿a dónde vamos en el futuro inmediato? Porque Andrés se va en un año y medio. Y los problemas ahí están todos. ¿Tú entendiste, te pregunto, ayer Andrés Manuel, lo que dijo? ¿En qué fundó que el país está como quiere? Digo, cualquier cosa. Dijo que ya no domina la oligarquía. A mí me pareció su mensaje central. Exactamente al revés. ¿Cree que sigue dominando la oligarquía? Bueno, hay un ensayo que acaba de salir de una socióloga mexicana, Viridiana, se llama como. Andrés Manuel sirve a los ricos teniéndole calmados a los pobres, mano. Se lo comparó con Napoleón III. ¿Desde cuándo? ¿En qué ha disminuido la desigualdad en este país? Entonces, ¿cómo tomas esa versión como cierta? Andrés Manuel López Obrador ha trabajado para lo que él llama el Comité Administrador de la Burguesía. ¿Cómo? Simplemente teniendo calmados a los pobres. Pero los ricos no lo querían, usted le consta que no lo querían, Andrés Manuel. Pero le sirve. ¿Quién es? No sé si lo quieren actualmente. No es problema de amor, es problema de interés. ¿Por qué no usamos la palabra gobierno demagógico? Siempre es muy irritante que el populismo. Populismo hay de muchos tipos. Si Andrés y yo estoy con el pueblo, soy populista. Es un gobierno demagógico que no corresponde a la realidad y que la vamos a pagar. ¿Cómo? Andrés Manuel no tiene con qué cargar los dedos ni los dados. Ahí va a ser su papel. Yo creo que a Andrés le van a arrebatar la candidatura ganadora. No quiero entrar en detalle, no quiero. Yo veo que Andrés está muy cerca de perder. Por eso quiere establecer un maximato. Lo que López Obrador quiere, según mis informantes, ayer hubo uno muy enterado de la política, los que manejan agencias, y Andrés parece que está pensando en renunciar a la presidencia de la República formalmente, dejar a Adán Augusto como presidente interino y él hacer campaña por un candidato que él decida, porque él cree que la popularidad la tiene él. Eso está circulando en todas partes. Entonces hay que estar muy listos. Bueno, hay que estar muy listos, un maximato, y que, a ver, dejaría como presidente interino, Pastor, eso fue lo que dijo. Yo había pensado que, aparte de que lo dejaría como presidente interino, que sería, digamos, su caballo negro, ¿no? Que sería la persona
Adán Augusto, exgobernador de Tabasco, a quien alguna vez le llamó que era su hermano, y recientemente Adán Augusto, secretario de Gobernación, publicó en su cuenta de Twitter de que pues él todo lo que le, no me acuerdo cómo lo decía, pero es trabajar para, como dijo, es trabajar para, con y para mi hermano. Ahí está, mira, no hay mayor compromiso que el de trabajar para y con mi hermano. Aquí lo dice Adán Augusto del presidente López Obrador, mi hermano. El presidente López Obrador, en la tarea más importante, consolidar la transformación de México. Utiliza la palabra consolidar. Consolidar ya no es como el inicio, ¿no? Vamos, no, sino ya se habla de la consolidación. ¿Quién lo va a consolidar? Pues el que se quede o la que se quede, ¿no? ¿No se entiende así? Se consolida algo, ya no en el periodo que falta, sino en la continuidad de un proyecto de consolidación. Entonces, bueno, aquí estamos nada más atando cabos, estamos, porque en la política, pues puede resultar que de repente no, puede resultar que, pero según esto, no hay ya dedazo, ya no hay dedazo. Sin embargo, alguien que ustedes conocen mucho, que la verdad yo me hubiese gustado poner su cosa, pero se puede prestar a muchas cosas. Dice en una entrevista a alguien que le dice, que Adán Augusto dice, va a estar en la boleta López Obrador. Entonces él cree que el entrevista, no va a estar en la boleta, su nombre no va a estar, ¿no? Me lo mandaron, su nombre no va a estar, pero va a estar en la boleta. Y entonces le dice el entrevista, entonces va a ser Adán Augusto. Y dice, entonces un dedazo. No es dedazo, es por amor a México, es por lo que le conviene a México. Él quiere a México y va a poner a Adán Augusto. Eso es lo que dijo esta persona, entre las tantas cosas que dice, que luego la gente las pierde de vista y no se da cuenta de por dónde va la cosa. Pero en fin, ahí la dejamos. Adelante, pastor. Así, Rubén. Y pues bueno, este tuit que estamos viendo publicado por Adán Augusto el día de ayer, 4 de septiembre, hoy que estamos grabando en vivo, es lunes 5 de septiembre del 2022, lo publicó, pero el video que vamos a ver a continuación corresponde al 20 de febrero del 2020, cuando, bueno, pronunció las siguientes palabras López Obrador. Okay. Ya saben que es Adán López Hernández, es mi hermano. Y vamos a seguir trabajando juntos. Adán López Hernández es mi hermano. Lo de López ahí no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque no son hermanos consanguíneos. Y vamos a seguir trabajando juntos, ciertamente. Son muy. Pero a ver, ¿qué significa esto en las palabras? Uy, eso en la época de los destapes y del PRI y todo. ¿Cuándo dices que fue esto, pastor? El video es del 20 de febrero del 2020. Del 2020, o sea que... todavía vamos a seguir trabajando juntos. ¿Cuándo entró a la Secretaría de Gobernación? Que me parece que hasta el 21, ¿verdad? O sea que esto era fue antes, sería cuando fue incluso antes de todo el asunto de la pandemia. De este asunto de la pandemia. Y entonces Adán Augusto, que era gobernador en Tabasco, llega a la Secretaría de Gobernación y ya desde entonces esta persona que yo les mencionaba, yo me acuerdo cuando yo le escuchaba decir, lo decía así, hace años en Tabasco está la presidencia. En Tabasco está la presidencia. Me dicen, yo no lo sé, que incluso le pagaban viajes allá para ir a declarar cosas y hacer así como que propaganda. Y ahora le dio un empujón tremendo, ¿no? A Adán Augusto, que es el actual secretario de Gobernación en México. Pastor Delgado. Rubén, y viendo aquí los datos, pues nada más para tener la precisión del dato preciso, bueno, de este asunto que me preguntaste, Adán Augusto es secretario de Gobernación desde el 26 de agosto del 2021, cuando lo dejó Sánchez Cordero el puesto. Entonces, esto de que es mi hermano es antes, ¿no? Exactamente, un año antes. Un año antes. Un año y medio antes.
y vamos a seguir trabajando juntos, pues ahí está, en la Secretaría de Gobernación. Y seguirán trabajando juntos. Bueno, ¿de dónde saca Muñoz Ledo esto? De sus informantes. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será, como dice por aquí, escuché, luego leí comentarios? Sí, pero en la política es realidad, como le escuché decir recientemente a Marcelo Ebrard, ¿no? No, Lucecita, ese café está echado a perder. Metió la nariz a una taza de café que dejé por ahí. Entonces, no deja de ser interesante ver por dónde van las cosas. Dijo, es un mal agradecido. No es el primer testimonio que tengo en ese sentido, ¿eh? Pero en fin, hay muchas personas que todavía tienen intereses en el gobierno actual y evidentemente tal vez lo vayan a decir más adelante, pero así me lo han llegado a comentar. Adelante, pastor. Sí, Rubén. Y pues bueno, siguiendo con el tema de Adán Augusto, precisamente apenas el día de ayer estuvo presente en representación de López Obrador en el estado de Hidalgo, pues bueno, para la toma de posesión del nuevo gobierno y demás. Y pues bueno, vamos a ver rápidamente lo que ocurrió por allá. De la Guardia Nacional. Ya después hablamos. Pero no hay después, ya no va a volver. La seguridad del país está garantizada con este tema. Hola, Olga querida. Adán Augusto López, quien en su momento hace tiempo fue del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Monreal, quien en su momento fue del Partido Revolucionario Institucional, evidentemente, ¿no? Entonces, Muñoz Ledo, que en su momento fue del Partido Revolucionario Institucional, dice Sergio Consenga, pero el video es del 2020 y los pronunciados de AMLO, ¿no sería que lo estén sacando de contexto y que estén elucubrando para sumar en la campaña adversa? ¿Que se esté elucubrando qué? A ver, pastor, ¿me traduces? Pues bueno, aquí lo que nos está diciendo es que tomar el video del 2020 es sacarlo de contexto, pero sí le tengo que decir a Sergio que en todo caso entonces el que lo está sacando de contexto es el propio Adán Augusto, porque ya les dijimos que él fue el que publicó ese video en su cuenta de Twitter. A ver, ¿lo podrías poner, por favor? Porque luego yo encuentro que yo logro entender perfectamente bien, ¿no? Que que la gente se sienta a la defensiva por el papel que han desempeñado. A ver, ahí está el tweet, fecha de publicación, pastor. La fecha de publicación de este tweet que están viendo es de el 4 de septiembre del 2022, el día de ayer, en la cuenta oficial verificada de Adán Augusto López Hernández. Y el video, como les dijimos, es del 20 de febrero del 2020. Fue él, el mismo, el que eligió este fragmento. Entonces, a don Santiago, a ver, don Santiago, Sergio. Don Sergio, perdón, dice que, y eso entiendo que, a ver qué vuelve a decir por aquí, o es otro. Y eso entiendo yo que no son ustedes, no, evidentemente que no somos nosotros, pero a ver, pero sí es el secretario de Gobernación, aquí está, don Sergio. Un funcionario. O sea, es el secretario de Gobernación, aspirante a la presidencia de la República, ex gobernador del estado del presidente de la República, y dice, publicado el día de ayer, no hay mayor compromiso que el trabajar para y con mi hermano, el presidente, lo arroba, ahí está, ¿no? López Obrador, en la tarea más importante, consolidar
la transformación de México, lo cual uno dice, está muy bien, hermano, así, mi querido hermano, brother, que acá, ¿cómo estás? Como el abrazo ahí que se dan Ricardo Monreal y Adán, vamos, no sé qué estarían pensando por dentro, en fin, pero es muy al estilo de esa cultura del PRI, los abrazos, y muy, eso que vimos desde niños, ¿no? Muy a ese estilo de hacer política, por eso en el programa de el sábado pasado, que creo que fue muy interesante, aunque un cuate que se llama Juan Ramón Jiménez, que es un cuate así analista y todo, me mandó una crítica al programa, una cosa así, tipo psicofante, algo así. En fin, creo que se hace un análisis de cómo carambas, así como muchos se dicen que son guadalupanos, y evidentemente pueden ser narcotraficantes, pueden hacer todo lo contrario al cristianismo, a los valores del cristianismo, me refiero a los valores no de la iglesia, del cristianismo. Entonces, sino, así como todos somos guadalupanos a la hora de la hora, sí, yo conozco muchos, ¿no? Yo guadalupano, así igual, de alguna manera, una cultura priista, el que no tranza no avanza, la mordida, los abrazos, donde la hipocresía se podía cortar a rebanadas. Yo me acuerdo cuando trabajaba yo en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, encargado de asuntos de prensa, una orquesta que fue impulsada por Carmen Romano de López Portillo. Por acá, por el sur de la Ciudad de México, ahí tenía su sede en la sala Olin Yolistli, la dirigía el maestro Fernando Lozano. Y yo me acuerdo en los conciertos, pastor, cuando eran conciertos en los que iba el presidente o la señora Romano, y que iban ahí toda la bola de, además, gente que de políticos estos del PRI que no tenían, la mayoría no tenía ni idea de música, y menos sinfónica, y filarmónica, y de estas obras y todo. Ah, pero toda la barba, el ambiente para mí era tan tenso. Otros compañeros míos pegaban de brincos porque son aspiracionales y dicen, ay, mira, aquí está el secretario fulano allá. Yo no sé por qué, pero yo en mi naturaleza me deprimía en cuando iba la gente, ¿no? Y gente que a lo mejor, pero que sentía que estaba, o cuando íbamos a las cárceles, esto lo he contado, porque Fernando Lozano se encargó de hacer un proyecto muy padre, de ir a las cárceles, de ir a las antes delegaciones, conciertos al aire libre, y la gente feliz, feliz, y es lo que necesitan ante el bombardeo mediático de narcocorridos y todo este gusto estético chafa de quinta. En fin, ahí le paro, porque si no voy a seguir hablando, pastor. ¿Se me hace que ya enciendo mi luz de allá o todavía no? Pues bueno, todavía se ve bien, pero sí ya empieza a oscurecerse tu lado izquierdo, en efecto. Bueno, a ver, entonces voy a encender una lucecita de allá y regreso. Vuelvo en un minuto con más información, ya que me dicen que me parezco a Jacobo. No, yo no lo creo. Ya llegó Lolita, ¿eh? Pues aprovecho aquí para leer unos comentarios. La Mexicana dice: excelente y gran defensor del pueblo mexicano es también el gran diputado Gerardo Fernández Noroña. Estamos con él. Ana H. dice: pero es buen tema para sacar un programa. Lo entiendo, pero es muy mal la especulación, señor Luengas. Pues bueno, Ana, en realidad quien está especulando es Muñoz Ledo, a reclamarle a Muñoz Ledo. Nosotros nada más estamos... Ah, pues que en realidad no estamos informando lo que dijo Muñoz Ledo. Sí. Ahora, son especulaciones, pues vaya, reclámele, pues dígale. Pero no, cállense, no pongan especulaciones. Pues todos son especulaciones, incluso el presidente especula en las mañaneras. Y especula, diario especula respecto a muchísimas cosas. Y ahora en la sección esta de la señorita, de quién es quién en las mentiras, tuvieron que ofrecer disculpas por algo que se habían equivocado. Ofrecieron disculpas, lo acabo de leer el fin de semana, sobre algo donde lo pusieron como mentira y resultó no ser mentira, en fin, no sé qué fue. O sea, todos que cometemos errores, aquí no hay castillos de la pureza. Ahora luego seguido me llegan mensajes, ahora usted no pierde oportunidad de tirar. Claro. No es que no la pierda. Yo estoy consciente que la mayoría de las personas, a raíz de aquella entrevista de Fox, ¿no? De Fox que se paró, que se fue, a raíz de aquel
por el cual me dieron un premio nacional de periodismo acá en el Club Nacional de Periodistas sobre Calderón, cuando entrevistando al profesor Miguel Tinker Salas sobre la entrega del petróleo, del agua, todo aquello que incluso me buscaron del equipo del señor Calderón, y cuando le dije órale, le huyó, le hizo así, no quiso dar la entrevista, y sé que entonces estar como en aquel, en contra del PRIAN y del PRI. Ah, ahora quieren un comportamiento similar. Bueno, eso pídanselo a otros, a mí no. Como una vez un tipo que en un programa con Julio Hernández decía, es que tenemos que ser periodistas de la cuarta, serás tú, yo no, ¿no? Y que ahí me hicieron una y una con un cambio de 180 grados de haberlos visto el día anterior, y la gente tiene perfectamente equivocada el diagnóstico con respecto a lo que ocurrió en aquella ocasión, pero en fin, hay el que algún día podría aclararlo es Julio. Pero en fin, ya ven, Julio también es Julio, es muy buena onda, yo lo estimo mucho, pero a lo que voy es al que, pídanles ellos, yo no puedo ahorita quedarme callado ante ciertas cosas. Por ejemplo, ahora lo de la cosa militar, ¿no? Lo de la cuestión, yo recuerdo perfectamente al presidente, lo recuerdo cuando en el 2006 vinimos de Estados Unidos, Telemundo, transmitiendo acá a todos, me acuerdo que le dijeron, ey, va a estar ahí en el Zócalo el presidente López Obrador, y alguien le dijo a un reportero, estupendo reportero, oye, ¿te lanzas? Y dice, no, va a estar en chino, sacar un byte ahí. Entonces yo le dije ahí a un camarógrafo venezolano, vamos, ¿cómo que va a estar en chino? Vamos a buscarlo. Y entonces vámonos, ahí te voy al Zócalo, repleto todo. Ya no me voy aquí a lucir ni nada, pero llegamos por buena parte. Claro, mi compañero reportero venía a reportar acá, no había como yo vivido aquí reportando desde aquí, entonces me conocía yo mis cosas y todo, y el presidente, bueno, el candidato entonces fue muy amable, cuando le grité, ¿no? Andrés Manuel y tal, me reconoció y todo, y pum, vámonos, y ahí le saqué la entrevista y llevé el byte, o sea, llevé las declaraciones, que en ese momento importaba mucho allá mi cadena, qué iba a pasar con el Tratado de Libre Comercio, qué iba a pasar con. Y él me dijo lo que ha hecho, ¿eh? No, nada, no va a pasar nada, ¿no? Vamos a continuar, el respeto, no sé qué. Pero ¿por qué saqué esto? Bueno, pero desde entonces, en entrevistas ya les he puesto por ahí alguna donde está esta silla, la silla esta en la casa que tenía antes, una silla ahí, ¿cómo le llaman? Juarista, ¿no? Y de las veces que hablamos de esto, hay muchas contradicciones. Hay muchas cosas que él decía antes que las cambió, como por ejemplo el tema de la militarización. Pero en fin, la gente quiere que no se cuestione, que no se especule, ¿verdad? Porque la gente quiere no dudar. Y aquí no lo hacemos para dudar. Yo dudo de todos los políticos, de todos y de los que están ahorita, pero vaya que sí hay que dudar. John Ackerman, ¿no se acuerdan de John Ackerman? Pues de Morena, sí, y él sigue ahí. Ya ha denunciado una serie de cosas. Ah, no, es que es por lo de la mujer, que le quitaron a Irma Eréndira Sandoval y ya no es secretaria. Entonces él, todos les empiezan a buscar que es por envidia, que es porque ya no está la mujer, que es porque no sé qué. Bueno, eso pregúntenles a ellos o investiguen. Ayúdennos a investigar, pero que digan no especular, pues reclámele a Porfirio Muñoz Ledo. Yo lo fui a entrevistar a su casa varias veces, ya en la oposición. Me acuerdo que habló con un político por teléfono ahí, que de hecho yo se lo pasé porque estaba yo. Y dice, no voy a dar nombres, todo, pero le dice, ah, tú todavía te cuidas de las conversaciones por teléfono. Él estaba en el. Yo no, que chingue, bla, y la soltó. No, y me acuerdo que ese día él estaba leyendo un libro en contra del neoliberalismo. Y dice, pues aquí está, pero estos fundamentalistas fanáticos. Fue padrísimo platicar en aquella ocasión con él o cuando fue a Los Ángeles, California. Pero ninguno, yo ninguno lo pondría en los altares, ¿eh? Ninguno lo podría en el altar decir es una persona químicamente pura. Bueno, yo no. Ustedes tal vez sí, pero yo no.
Rubén, y aquí tenemos más comentarios. La Happy Laura dice, saludos, pastor. Quiero nada más aquí aclarar, a la Happy Laura la conozco desde hace como 12, 13 años, algo así, en redes sociales. Le mando un abrazo muy fuerte. A Héctor Vélez, que dice, Porfirio Muñoz Ledo, salud, el que ahora sale a atacar a Morena, pero ayer quería reelegirse ilegalmente en la presidencia de la Cámara de Diputados y quería imponerse para presidir a Morena. Está bien, Gustavo, saque la gente, Tobar, saque día, todo el análisis de Porfirio Muñoz Ledo, porque luego resulta que presentarlo es que le estamos de su lado y todo. No, yo no estoy del lado de ningún político, ¿no? Y Gustavo Tobar Buendía dice, AMLO es un fregón. A Eduardo Fa dice, ¿qué opina Rubén de la derrota de la nueva constitución chilena? Opino que me sorprende mucho porque, en principio, es una pena que Chile tenga que continuar con la constitución pinochetista. Claro que ha tenido una serie de cambios a lo largo del tiempo. Sin embargo, a pesar de todos esos cambios, es la constitución bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, el 80% de los chilenos, de acuerdo con diferentes sondeos, estaban a favor de la Constitución. Y hubo un cambio. Y cuando empezaron a identificar muchos chilenos, claro, evidentemente dijo el presidente de Colombia, el nuevo de Colombia, ¿cómo se llama el de Colombia, pastor? El nuevo, Gustavo Petro. Dijo Gustavo Petro que renació Pinochet. Yo pondría en matices, porque hay, si bien es cierto, pinochetistas y gente de extrema derecha y que están añorando la época de la dictadura pinochetista, ¿verdad?, que evidentemente celebran esta situación. Pero hay otro tipo de personas que no necesariamente estarían tipificadas en esto, porque ven a esa constitución, la empezaron a ver como caballo de Troya de una cuestión de la gobernanza mundial, y empezaron a hacer una serie de críticas desde ese punto de vista. A ver si invito aquí a Zamora, ¿no? Y lo pongo con alguien de izquierda, etcétera. Pero mi punto de vista personal es que me da tristeza que se tenga que continuar con una constitución de la época de Pinochet en un país que, en mi opinión, pareciera ser una especie de laboratorio donde estuvo el Sebastián Piñera y tal, una especie de laboratorio donde en la nueva clase política hay un acuerdo para este advenimiento transhumanista y de experimentación, como lo que subí, pastor, ahí de la cuestión esta de cuestión de género. La subí a Twitter, no sé si lo tienes por ahí. Creo que es en Chile, de hecho, no estoy seguro, pero me lo mandó Guadalupe Macías. Creo que es en Chile, y entonces no se necesita ser pinochetista, Dios nos libre, porque luego la gente te busca poner etiquetas, en fin, pero donde una maestra, por demás, no la quiero insultar, pero que está totalmente, además con el cubrebocas y todo, hace, a ver, pastor, ¿lo podrías agrandar y poner esto? Esto claro, es en una escuela, ¿de qué edad calculas a estas niñas? Pues yo les veo como unos 4 o 5 años, a lo mucho. Bueno, me dice Guadalupe, yo no lo he verificado, que esto es. Entonces, la cuestión de todo esto del género, de la tolerancia, de la igualdad, de todo este rollo, están colando poco a poco este tipo de cuestiones que, como dije ahí, no se trata de conservadurismo. Aquí se trata de ingeniería social, de una guerra en contra de los niños. Cuando tengan su decisión y sean personas que decidan ya en definitiva, que hagan lo que se les pegue la gana y con su sexualidad, que hagan lo que quieran. Pero hacer esto que ocurre aquí, esto es adoctrinamiento. A ver, pastor, vamos. Coloque su dedito esto. Hago entrega. ¿Le puede dar un beso a la novia? En la mejilla. ¿Le da un besito ahí? Thank you.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estar en contra de esto no es ser conservador, como algunos malandrines por ahí, sus fobias, táchenme como quieran. Esto es manipulación, adoctrinamiento, ingeniería social y no me quiero aquí decir por dónde va la onda de todo este asunto, hasta que vaya saliendo, va a ir saliendo cada vez más, porque no se puede ir contra natura. Esto es manipulación. Que una persona, ahora, si hay alguien, como me dijo, por ejemplo, un amigo mío que vive en Barcelona, que lo puedo entrevistar, que es homosexual, le digo, oye, ¿y tú desde cuándo? Dice, bueno, yo desde muy chavo me di cuenta, Run. Desde muy chavo, tal, me platicó con toda franqueza y tal. Está perfecto. Cuando ya tuvo su raciocinio, todo confirmó su postura. Excelente productor de televisión, déjenme decirles, excelente persona, respetuoso de las otras opciones, etcétera, hasta donde yo lo conocí. Pero esto, no me vengan que esto es tolerancia, no, esto es querer inducir a través. ¿Y quién es la fulana de tal esta maestra? Si yo soy el padre de una niña que está en esa escuela. No, hombre, les armo un... Me vale gorro que me digan lo que me digan. Me vale gorro que me entren aquí, me manden a todos los que se las dan de progresistas en ese... No, esto es manipulación. Esta es una guerra en contra de los niños. Esto no es el reconocimiento de algo. No es cierto. Esto es una gran... Ay, el anillo les pusieron y la marcha, ¿no? Qué ridículo, aberrante. Que me disculpen, pero... Entonces, revisen el tema de la Constitución chilena y algunos... consideran que es un caballo de Troya, que es una especie de laboratorio para todas estas cuestiones. Voy a invitar a algún chileno, pero voy a tratar de buscar de diferentes puntos de vista. Mañana nos va a platicar de este tema Guadalupe Correa. Así, Rubén. Y pues bueno, ya dejando atrás estos temas y demás, lo de Porfirio Muñoz Ledo y todo esto, vamos nada más para no dejar fuera de este programa lo que está sucediendo con respecto a este asunto de la prisión preventiva oficiosa, que sabemos que está como en debate si se quita o no se quita, si se vuelve anticonstitucional o continúa en vigencia como lo está actualmente. Sabemos que está habiendo sesiones en las que se está... pues bueno, tratando este tema y demás. Primero vamos a escuchar cómo se cerró la sesión apenas hace unas horas, porque bueno, se cerró la sesión nada más por hoy, realmente no se ha llegado todavía a ninguna conclusión, y ahorita en un momentito también vamos a profundizar un poco gracias a un reportaje de Ruido en la Red de lo que se trata específicamente este asunto. Vamos. Oye, nada más quiero, me gustaría, claro. Si nuestro amigo César nos manda otro comentario para entender a qué te refieres, César. Así debería de ser, Rubén Luengas. Las identidades individuales se tienen que ir construyendo de la manera más natural posible. Pregunto, ¿te parece que esta es la manera más natural posible? Que les pongan una tutelado por la escuela y por la maestra y les hagan toda una ceremonia las niñas lo pidieron. ¿Saben qué? Me gusta la chavita y a mí me gusta la chavita. No entiendo tu comentario, César. ¿Sí? Creo que se refiere precisamente a lo que estabas tú proponiendo, que no debería de imponerse esto en las escuelas, porque nos envió este mensaje. Ah, mira, está perfecto. No se vale que arruinen de esa manera la infancia y la están arruinando y la están confundiendo y están metiendo todo este desorden, ¿verdad? En contra además de la familia, ¿verdad? Ahora, que si se casa fulano con su tanto, yo no tengo bronca en lo más, pero evidentemente hay un núcleo. A ver, ¿cómo se llamaba este grupo? Ay, Dios mío, pastor. Este grupo, perdón, pero sí lo puedo decir. Bueno, de un grupo muy famoso de los 60s, antiguerra, Niche, el otro, son tres. Niche, a ver si alguien aquí nos dice. Bueno, uno de ellos... a una señora cantante de guitarra y tal, le donó su cuestión esperma y todo para que de manera de probeta, como Aldous Huxley y toda esa, tuviera un hijo, hija, o no, creo que hasta escogieron el sexo, ya no sé cómo está el tema. Niche, Cash, Niche, and no sé qué. Alguien tiene que saber, hombre, estos tipos que
estaban en contra de la guerra en aquella época. Entonces esta chava que era músico, muy buena, amigos de ellos le dijeron, ¿sabes qué? Órale, ¿no? Préstanos acá, pum, pum, porque ella vivía en pareja, pues con su pareja, ¿no? Una mujer. Les sé todo esto porque sé de alguien que fue a esa escuela. Sé de alguien que asistía a esa escuela. Entonces resulta que la niña que surge de aquella, muy bonita, por cierto, muy bonita, ya, ándale, Crosby, Stills and Nash. Uno de ellos, no recuerdo cuál, de Crosby, Stills and Nash, uno de ellos, gracias Bebo Luz Oficial, le donó su esperma, pues, y entonces de ahí surgió una niña. Él es el papá desde el punto de vista de esto. Bueno, aquí sí ya, me detengo aquí porque si les platico el tema de esta chica, y más cuando se separaron sus mamás y se divorciaron y todo aquello, el estado psicológico de esta criatura, bueno, ¿no? Hasta donde yo dejé la situación viviendo por allá. Un desastre, un verdadero desastre, pero en fin, adelante, pastor. Rubén, y pues bueno, precisamente estábamos hablando del asunto de la prisión preventiva oficiosa. Ah, perdón, sí, cierto. Sí. Vamos a ver nada más rápidamente cómo se cerró la sesión del día de hoy. Aún todavía no han llegado a una conclusión, simplemente es la sesión de hoy la que se cierra y regresamos. Okay. Ministros, voy a proceder a levantar la sesión. Tengo anotados para el día de mañana al ministro Jorge Pardo, a la ministra Ríos Farjat. Con ellos iniciaremos la sesión. El ministro Lainez me pide la palabra y el ministro Gutiérrez también. Señora ministra Norma Piña, y seguiremos esta discusión el día de mañana. Procedo a levantar la sesión, las convoco y los convoco a nuestra próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día de mañana a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Pácate. Nuestro sistema penal acusatorio. Partiendo de lo anterior y en sintonía con lo que expresé la primera vez que se discutió este asunto, coincido plenamente con la inconstitucionalidad de los artículos impugnados en este apartado que se insertan dentro de un sistema de prisión preventiva automática que conforme al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales prohíben al juez analizar si la prisión preventiva se justifica de acuerdo con las particularidades del caso o si basta con el dictado de medidas cautelares menos lesivas a menos que así lo solicite el Ministerio Público. Las obligaciones convencionales adquiridas por el Estado mexicano son claras. La prisión preventiva automática, recalco, automática, basada únicamente en consideraciones genéricas como el tipo penal, su punibilidad o la identidad del autor, resulta violatoria de los derechos fundamentales del imputado. Si la discusión concluyera en este punto, la respuesta sería relativamente sencilla. Y en el presente caso, no sería más complejo que la mayoría de los que discutimos en este pleno. Los artículos impugnados claramente vulneran los derechos de presunción de inocencia y de libertad personal que forman parte de nuestro parámetro de regularidad constitucional. Pero hay un elemento adicional. O sea que no concluyó. ¿Va a continuar mañana, pastor? Así, Rubén, y bueno, al parecer la mayoría de los ministros están inclinándose en eliminar la prisión preventiva oficiosa por ir, según ellos, contra los principios de la presunción de inocencia, pero precisamente vamos a ver un un breve reportaje que hizo ruido en la red, que se está manteniendo muy pendiente de este asunto para que entendamos un poco lo que está pasando por ahí. Ok. Eliminar Delitos considerados graves. No se quieren desaparecer delitos. Lo que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus manos es la oportunidad de desaparecer un aparato que mantiene más del 40% de la población carcelaria sin juicio. Hablamos de la prisión preventiva oficiosa,
Pero, ¿qué es? ¿Qué implica la decisión de la Corte? ¿Cómo cambiaría el sistema penal? Vayamos por partes. Yo he sostenido y además ya he votado así en esta Suprema Corte que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. El Pleno de la Corte y la Suprema Corte como órgano colegiado del Estado mexicano muy próximamente se va a enfrentar a esta problemática. ¿De qué estamos hablando? La prisión preventiva es una medida cautelar que permite privar de la libertad a una persona antes de que se le declare culpable o no. Existen dos tipos, la justificada y la oficiosa. La prisión preventiva justificada es cuando se considera que no hay otras medidas cautelares que garanticen que el presunto responsable esté presente en el desarrollo de la investigación o se busque la protección de las víctimas. Mientras que la prisión preventiva oficiosa se aplica directamente a las personas que han cometido algunos de los delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución. Y aquí es cuando empieza el debate. El tema sobre la mesa. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, presentó un proyecto para declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa en México. Entre sus principales argumentos se encuentran que se trata de una pena anticipada que vulnera derechos como la presunción de inocencia y que provoca números alarmantes de personas en la cárcel sin condena. Según su proyecto, de las 226.916 personas privadas de su libertad en México, 92.595 se encuentran bajo proceso penal en prisión preventiva. Estamos hablando que poco más del 40% está en la cárcel sin condena. La prisión preventiva oficiosa solo ha llevado a que el Estado sea flojo, a que justamente siga la impunidad, porque están metiendo a delitos menores como delitos graves y además ni siquiera los juzgan el tiempo corto. Y además tenemos tratados internacionales que hemos firmado y ratificado como Estado en el que estamos en contra de este tipo de acciones del Estado en el que señalan a una persona como culpable, ¿no? O sea, es muy riesgoso. Además señala que su aplicación afecta principalmente a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada. ¿Pero esto qué significa? ¿Que las personas privadas de su libertad van a salir libres? Según el discurso del presidente en la mañanera, esta decisión contribuiría a la desaparición de delitos. Sin embargo, esto no puede estar más alejado de la realidad. Si la prisión preventiva oficiosa la quitan, lo que va a denotar es que el Estado, particularmente las fiscalías, los jueces, las policías, no están haciendo su trabajo correctamente y creo que debemos apostar a que lo hagan, porque esto, o sea, no van a alcanzar cárceles. ¿Cuál es el plan B? ¿Construir más cárceles? O sea, eso es lo que queremos de este país, para que metamos gente que probablemente muchos de ellos sean inocentes. Y es que según el informe de percepción de impunidad del 2022, 8 de cada 10 personas están de acuerdo con que todos los delitos deben castigarse con cárcel, lo cual refleja que al momento de querer hacer inconvencional la prisión preventiva oficiosa, la gente se sienta desprotegida y piense que van a sacar a todos de la cárcel. Porque piensan que justamente lo que dijo hoy el presidente, están a favor de la impunidad. Pues no, estamos a favor de que las fiscalías averigüen bien, de que los jueces puedan resolver en tiempos razonables y que pueda priorizarse la acción punitiva del Estado a los delitos más graves. En serio, porque cuando todos son graves, o sea, aquí toda la reacción social de los legisladores es: ah, tenemos este fenómeno social como el huachicol o la corrupción, entonces mételos a los delitos de prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que hacemos como Estado. Y pues no, ni cae nadie de eso. O sea, los grandes corruptos siguen afuera. Pero sí tenemos el robo a casa habitación, por ejemplo, como delito grave junto al feminicidio. Así que no, quitar la figura de prisión preventiva oficiosa no significa impunidad. Es una oportunidad para exigir que las fiscalías se pongan a trabajar y busquen una mejor solución que estar llenando las cárceles de personas que ni siquiera saben si son culpables. Estoy absolutamente de acuerdo con este reportaje de Ruido en la Red, Pastor. Y anoté el nombre de Paola Zavala Saez, porque resulta que ahorita hay muchas voces pues, que no se atreven a cuestionar. No se atreven a cuestionar esto. Si yo tuviera un hijo mío trabajando en un alto nivel, en la cuarta transformación o en un gobierno, yo soy analista, me parece que lo más honrado sería que yo dijera: ¿saben qué? Por razones de conflicto de intereses, o que yo demostrara con mis análisis que cuando creo una cosa, la digo independientemente de que un hijo mío o hija estuviese trabajando en la cuarta transformación. Me parecería lo más honesto. Yo le mando a construir un monumento a una persona que diga: ¿saben qué? Cuando mi hijo
termine de trabajar aquí o no sé qué, yo regreso a la actividad de la, me parece de lo más honesto. Me parece de lo más, lo digo porque hay un caso de algo, de alguien que me duele, que la verdad noto que desde que su hijo está en eso, pues sus análisis ya no son exactamente tan libres, al menos me da esa perspectiva. Yo aquí estoy totalmente, y el reportaje lo hace muy bien, o sea, no estoy de acuerdo con lo que propone López Obrador, ni lo que dijo Adán Augusto, que dijo Adán Augusto, es que quitan esto y se acabó. Le dan a la columna vertebral de nuestro programa de seguridad, para empezar, ¿de cuál seguridad? Así digo, le están dando, no, esta chica muy inteligente, los que hicieron este reportaje, claramente están diciendo, o sea, hay dos, la prevención, el encarcelamiento oficioso y justificado. No se trata de quitar la prisión justificada, se trata de quitar la oficiosa. Ah, pero que, ¿por qué? ¿Quién propuso esto? Creo que hasta fue Calderón. Pastor, tengo que investigar muy bien, pero creo que esto, a ver, Felipe Calderón y la en su rollo este militar, y cuando se vistió de borolas y cuando todo aquello, y cuando se fue a Michoacán y toda esta guerra en contra del narco, y toda la iniciativa Mérida, todo este rock and roll. Habría que recordar exactamente, no sé cuándo empezó todo esto, la verdad, pero yo desde que tengo uso de razón estoy absolutamente... Vallarta, Israel Vallarta, y que ahora está muy de moda. Fíjate que no he visto la serie de Netflix, porque ya la agarré a Netflix, pero en fin, habrá que verla. ¿Cuántas personas? Ya lo dijo la chica y lo dijo hoy en la mañana, estoy con ella también, con esta chica que con Carmen Aristegui habló, ay, que está en la mesa de información todos los lunes, hombre, con que es, ya me estará entrando el alemán. Esta chica, esta periodista solvente, a ver ahí, AMLO exhibirá a legisladores que aprobaron la prisión preventiva durante, ándale, pastor. Ah, esto es de latinos. Ah, no, para la gente, si viene de latinos ya, viene del pecado original y ya, si lo dice este cuate ya no es creíble porque, a ver, AMLO exigirá a legisladores que aprobaron la prisión preventiva durante el gobierno de Calderón. ¿Esto de cuándo está publicado? Esto es del 31 de agosto del 2022. Ah, pero no le entiendo muy bien aquí. Entonces, ¿sí lo impulsó Calderón esta cosa? Pero de lo que se trata es de quitar la oficiosa, no la justificada. Y en el dato que dan aquí y que dio esta chica en la mañana, más del 40% de la población carcelaria está sin condena. ¿Y cuántas de estas personas son los que no pueden comprar la justicia, que no pueden pagar de alguna manera la criminalización? Ah, pero otro de los analistas ahí decía, Fabricio, decía, ay, ojalá no salga Emilio Lozoya. Por supuesto que no, pero no se va a hacer una para este tipo, que hagan bien su planteamiento y que no salga Emilio Lozoya, pero porque si hay alguien que está injustamente en la cárcel, como Dreyfus, el famoso caso Dreyfus en Francia, del cual se ocupó Émile Zola y se ocupó el periodista vienés, que también ahora se me va el nombre, qué desgracia que se me vayan estos nombres, Chihuahua, se ocupó de aquello. Bueno, estuvo detenido décadas. Y ya de viejito le dijeron, usted disculpe, estábamos equivocados, usted es inocente. No, ahí lo refundieron con toda intención política. Entonces, yo digo, no, yo no he logrado entender la lógica del presidente aquí, sinceramente, no la comparto. Pues tengo derecho como él a expresar mi punto de vista. Es la prisión oficiosa la que se quiere quitar, no la justificada. Y en la justificada vamos a poner el caso de esta Rosario Robles. Había elementos totalmente de desvío de fondos, de la secretaría, de la estafa maestra, sin duda estaban todos los elementos para una prisión justificada, pero 40% de las personas que están en las cárceles en México no tienen sentencia y se le está pudriendo la vida en la cárcel. ¿Cuál? Esto que dice Dan Augusto de que no va en contra de nuestro plan de seguridad. ¿Cuál?
Y luego ahora con una policía militarizada, una guardia bajo el control para que no se corrompa, etcétera. ¡Úchala! Que les pregunten allá en Chiapas, la gente que estuvo metida en cárceles allá en la época del levantamiento armado en Chiapas y tal, un atentado contra mexicanos, aprobación de reforma para que la Guardia Nacional pase al ejército, ONGs. Sé que hay ONGs que también tienen su juego político y tal, ¿no? Personalmente puedo lograr entender que tenemos un fracaso histórico de falta de capacidad de crear cuerpos policíacos en México. Recordarán ustedes una escuela que había camino al Ajusco, camino al desierto de los Leones. Era la escuela de policía. Ah, hay un proyecto ahí, la escuela de policía. No sé ni si exista, pero se podría. No han tenido la voluntad porque les conviene a muchos del sistema anterior, priistas, etcétera, les conviene no profesionalizar para meter ahí a sus tipos como este que está, Genaros García Luna y todas estas barbaridades. Pero tenemos no solamente un fracaso, sino falta de voluntad política para la profesionalización. Estoy seguro que habría muchos muchachos, jóvenes, en fin, que ante una policía profesionalizada, con estudios serios, idiomas, con intercambios internacionales de a de veras, no como ahora que van a mandar a la Guardia Nacional a Qatar, sin uniforme y desarmado, quién sabe para qué, de acuerdo con Marcelo Ebrard, ¿no? Pero en fin, cada cabeza es un mundo. Yo estoy en contra de lo que dice el presidente aquí y a favor de que quiten, porque el 40% de las personas en las cárceles, imagínense cuánto inocente hay metido ahí, no tienen sentencia y pasa el tiempo y pasan navidades y pasa. Ah, bueno, como tal vez nosotros no tenemos un familiar así, no tenemos a alguien en esa circunstancia, pero quienes sí la tienen. Claro. Pastor. Rubén, y ahora sí ya estamos llegando al final. Perfecto, de este programa. Nada más para terminar de leer algunos comentarios que tengo aquí acumulados. Halte Gress dice, ¿y por qué no usaron la prisión preventiva para que no se fugara Tomás Cerón? Pues bueno, buen punto. Cuervo Sagrado de Plata. Buen punto. Dice, el que puede comprar la justicia está libre. Róbate un agua de 10 pesos y vas a estar 5 años en el bote, y si no es que te fincan otros delitos. 12N César dice, tenemos el caso de Israel Vallarta, el más conocido y patético de los ejemplos, 17 años encerrado sin ser sentenciado. Lorelel Benz, bueno, desde allá de Twitch, dice, es que las preferencias sexuales no, ni siquiera tendrían que ser tema de en las que debieran intervenir los centros académicos. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y por eso luego la gente está utilizando el concepto ahora de comunismo para definir este tipo de cuestiones. No el comunismo en términos, yo diría, marxista, de la lucha de clases, de no. Pero por eso mucha gente ahora dice, bueno, donde el Estado es el dueño de todo. Dueño, va a decir si te vas a una olimpiada, si tú sirves para levantar pesas. Toda esta cuestión del socialismo real, donde en mi opinión, que me disculpen los mis amigos así de la onda, pero yo sinceramente creo que si Marx hubiese resucitado y tal, se vuelve a morir de muchas cosas que en el nombre de Marx se han hecho, ¿no? Pero en fin, por eso hablan de esto, donde un Estado, ¿verdad?, se adueña de todo, y es por eso que cuestionan lo del señor Klaus Schwab, cuestionan todo aquello, y donde el Estado ahora quiere meterse hasta la definición de la sexualidad de las personas. Esas niñitas, que me perdonen, pero esas niñitas están siendo chivos expiatorios ahí. Absolutamente. ¿Y dónde están los papás de estas pobres niñas? Yo agarraba patadas a las personas de la escuela, pero sin duda los padres tenemos que defender a nuestros hijos. Ah, le estamos intrigando a la escuela. Entonces, que la escuela haga lo que se le pegue la gana, que los adoctrine, que sean los que le laven el cerebro. Ya, si alguien, yo por ejemplo, nunca metí a mis hijos en una escuela católica, jamás de los jamás, ¿no? Y soy creyente, pero de ahí, porque no quería que recibieran ningún adoctrinamiento de tipo ni religioso ni de nada, que vayan a aprender, a estudiar, punto, se acabó. Ya nos encargaremos nosotros desde nosotros. Ah, no, pero ya
quieren quitar absolutamente el papel de los padres y entonces el Estado es el dueño de tus hijos. Y cuidado, como nos decía Daniel Stulling, porque ahorita aquí una niña dice, mi papá me dijo algo, ay, llegan los servicios sociales a quererte quitar a los... Ah, entonces, ¿qué es eso? Es dictadura, perdónenme. Pero en fin, la gente está muy... Ayer me reclamó un cuate muy decente, déjame decirle, le contesté, porque fue muy decente. Luego cree que yo, lo que no está de acuerdo conmigo, no, a mí me vale. Pero en esto, el que no está de acuerdo conmigo, me vale. Pero yo estoy en contra de esta manipulación de los niños, porque además va a llegar el momento en que van a querer justificar la pederastia. Rubén Luengas invita a Ramón Freire. Ramón Freire me suena. Ah, es el chileno, ¿verdad? El que se pone un gorrito así. Me encanta ese cuate, tiene cosas muy interesantes. Él, estoy totalmente con él en eso, y no se me hace ni de derecha ni de izquierda. No se me hace de eso. Porque ahora todo te lo quieren simplificar con que derecha-izquierda. Entonces, alguien me puso por lo de Nicolás Moraz que pusimos ahí, de lo de esta Cristina Fernández de Kirchner. Y alguien puso, bueno, ambos inteligentes, uno abiertamente de derecha y el otro, o sea yo, de derecha de closet. ¿Por qué? Por decir que el atentado me parece una verdadera ¡pum! Me parece un montaje absolutamente absurdo. ¿Lo puedo decir o no lo puedo decir? Ah, no, ya, soy de derecha por decirlo. Hijo, qué simplificantes con el tema. Luego le pedí que me definiera qué es derecha, qué es izquierda. Todo. Se empiezan a perder, sacan rollos. Con todo el respeto, fuiste muy decente, te contesté muy decente. Y la verdad, qué padre que la gente opine así. Fui muy, le contesté y todo. Es más, si un día quiere aquí hablar, que nos mande su número y lo entrevistamos. Pero ya la tolerancia. A ver, por ahí me mandaron una frase, aunque el que me la manda, francamente, bueno, me la manda por una situación que no coincido con él, pero pues ni modo, ¿verdad? Aquí tengo al, lástima que no los pude poner de este tipo, que el dedazo, dice, no es dedazo. O sea, entonces, ¿dónde está el cambio? Está diciendo que el presidente miente. Ya les cambié de rollo. Sí, luego me regañan mis hermanos. Cambiaste de idea, sí. Déjenme terminar. Voy a buscar aquí a este que me mandó este pensamiento. Que le dije, estoy de acuerdo con Thomas Mann, porque el pensamiento es de Thomas Mann, pero no de cómo lo estás utilizando a tu conveniencia. Le dije, pero la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad o la falsedad. Esto para mí es intolerable, lo que están haciendo con los niños. Es un crimen. Y los papás babosos que todavía se lo entregan con tal de ir nada más en la carrerita, como andan todavía todos con su pañal facial por todos lados en diferentes cosas. Caramba, ayer fui al Fondo de Cultura Económica, donde, entre otras cosas, porque había oferta, no sé si vaya a seguir, hubo libros muy baratos. Por ejemplo, compré este. De Guy Boys, que se llama Una nueva servidumbre, ensayos sobre la mundialización. Este lo compré yo del Fondo de Cultura Económica, que por cierto me siguen llegando libros y los tengo que empezar a regalar. Y como en la octava estoy una vez, los voy a empezar a regalar de aquí y los van a poder recoger en la octava. Me traje otros libros, ahí tengo todos dentro del Fondo de Cultura Económica, aunque debo reconocer. Yo dije, a ver si no me corren, si no me sacan, porque si me dicen que me lo ponga, pues me voy, ¿no? Y no me dijeron nada, estuve ahí en la cafetería, donde, por cierto, no tienen huevitos, man. Tienen ahí unos panes, pero no hay unos huevitos. Claro. Pero si hay de estos tamales que le gustan al presidente de, ¿cómo se llama? De Chipín o algo así, bueno. De esos, Chipilín. De Chipilín sí hay de esos, pero no lo probé porque yo pues no puedo. En fin, ya me desvié, pero les decía del otro, del psicofante, que se avienta en una entrevista. No es dedazo. Lo hace por el bien. Ah, no, pues sí. Eso creen los dictadores. Es por el bien del país, por el bien de la patria, por el bien de España y de Alemania. No me jodas. Estos 2 años han sido muestra de eso. Pero este ideólogo que siempre trabaja para diseminar ideas y que la bola de gente babosa le cree, ¿verdad? Ahí anda diseminando eso.
No, es que es, y lo va a poner a Dan Augusto y todo. Óyeme, entonces, a ver, uno conecta las antenas y yo digo, Muñoz Ledo será lo que sea, pero vamos a ver por qué está diciendo esto. Es más, me gustaría estar y entrevistarlo algún día, pastor, a ver si vamos. Y Rubén, y por ahí en los comentarios alguien minimizaba que, bueno, este asunto que vimos ahorita con las dos niñas en el kinder, ay, pues que no es nada, es un juego y que y demás. No es un juego. Eso sí, eso no acepto que digas que es un juego. Les está, eso es la ventana de Overton. Exacto. Poco a poquito, así, ah, es un juego. Al ratito ya lo están aceptando. No es un juego, es un crimen lo que están haciendo. Es intolerable, perdóname, mano. Discúlpame. Además, Rubén, hay que incluir que, bueno, no es nada más por este lado donde le está llegando este tipo de propaganda, sino también de entrada por Disney, por muchos lados, claro, muchas empresas de este tipo. Y si no, y si dudan de que esto es una imposición ideológica, pues nada más pregúntenle a Rubén por qué está señalada la página de Facebook. Claro. Como que decimos mentiras. Incluso fue por un tema similar a este. Fue por un tema ahí donde sacamos una información de el no sé qué de Disney. Y ajá, que de repente creo que empezaron a perder lana con aquello. Hubo protestas en Disney, sí, de la gente que fue a protestar y tal. Y nos sale la dictadura de Facebook. Y yo, francamente, respeto mucho a quienes ahí me siguen y todo, pero me tienen limitado. Mando una publicación y ahí lo vio una persona. Ahí lo vieron dos personas. Pues que chiflen a su flauta. Habrá que luchar con lo que uno tenga, pero esto es una dictadura. Y en esa dictadura están metiendo todo este rollito. Todo este relativismo moral, relativismo estético, etcétera. Por favor, no me vengan con cuentos. Y ante una situación de esas, yo, así como él dice, no, que es un juego de niños, no es un juego de niños. Pregúntele a cualquier psicóloga, psicólogo decente sobre el papel en el pensamiento de jugar. El jugar es determinante para la socialización del niño y para la formación de su identidad. Es más, a veces es más importante el juego a que los esclavicen con esas tareas kilométricas donde los quieren tener ocupados ahí en casa para que no jueguen, porque saben que los quieren arrancar del juego, de esa comunidad donde antes jugaban al recreo y a esto, digo, ¿cómo se llama? Las escondidillas y jajaja y un 2x3. Todos esos juegos eran determinantes. Vean hoy cómo los tienen además atarugados con estas porquerías, ¿no? No es un juego, disculpen, esa es la ventana de Overton y poco a poco ir aceptando, así, ay, babeando, mientras es obvio que nos están haciendo una guerra en contra de la familia, en contra de los niños, en contra de todo, como dice Freire, como bien me dijo la señorita, perdón que me apasione, pero pues si no hay pasión en la vida, qué carambas hay. Y me díganme lo que quieran, conservador, díganme lo que quieran. Estoy en contra de eso. Rubén, y ahora sí ya estamos llegando al final. Ya agradecimos a todos nuestros amigos de todas las plataformas. Y pues ya nada más queda agradecerle a nuestros amigos moderadores que siempre están ahí muy pendientes. Y recordarles que, bueno, mañana volvemos a estar por acá a las 7:10 de la noche. Guadalupe Correa estará por acá con nosotros. Estupendo, queridos amigos, gracias. Perdonen la vehemencia quienes otros dicen que no, que está bien. Es esto, claro, es eso que está diciendo aquí. ¿Dónde está? Es el nuevo orden, viene a por los pequeños, por supuesto. Claro, el nuevo orden mundial, que no crean que es nada más económico, no, es como lo estás diciendo, Dan O.S., estás en lo correcto, aunque sé que alguien me mandó hace poco, perdimos ya a un gran periodista, lo perdimos ya, Fran y Diego, ay caray, muchísimas gracias. Mira, en realidad no lo sé, pero la verdad de las cosas es que pronto nos iremos de este planeta, pronto, espero que no tan pronto, pero si es así, caramba, pues ¿para qué hablar con medias tintas? Estamos viviendo el gran engaño sutil y disfrazado muchas veces de bien y tal, de todo este asunto, ¿no? Por eso les decía la otra vez de este cuate que pusieron en el tema del litio, el hijo de no sé quién, el delegado en Sonora, y que estudió y que trabajó para la ONU en los 17 puntos de sustentabilidad de la ONU. ¿Qué es eso? Eso es la Agenda 2030. Punto. Y es mundial. Por eso muchos en Chile que
que quieren a su país, etcétera. No me refiero a la derecha, por favor, porque si no aquí te van a embarrar. Detesto que Chile no tenga una constitución donde ya de plano se deslinde por completo, pero por lo mismo va Gustavo Petro, hombre. Sí. El progresismo y no sé qué, pero hay una cuestión mundial, del nuevo orden mundial, donde por el carril de la izquierda, están llevándonos a este nuevo orden mundial, evidentemente, hombre, y que terminará muy probablemente en el transhumanismo del cual les hemos hablado tanto aquí, y que tanta gente, como este chileno, es tremendo este chileno, es más, yo una vez le mandé eso a alguien, pastor, nomás a ver si a quién se lo mandé, lo de este chileno, no, yo creo que ya lo borré. Déjame ver si aquí, y si es así, hasta se los pongo. No, este chileno Freire, que me cae muy bien, la verdad. Yo una vez cuando lo vi así con su gorrito y todo, lo voy a buscar para entrevistarlo. No lo encuentro. Aquí está el otro chalado, este del Yuval Harari. Soy intolerante ante el señor Yuval Harari. No le doy más, el más mínimo, ¿no? Y ayudante de cocinero, ni al Klaus Schwab. Donde, por cierto, pastor, ya lo, ahí está con Calderón, ¿no? Así es. ¿No lo quieres poner rápido ya? Sí, claro que sí, Rubén, un momentito. A ver, para que lo vean, es de nuestro canal, o sea que no nos van a poder decir nada, ja, 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 lero, lero. Lo subimos a nuestro canal, el señor Felipe Calderón, ¿verdad? Que me detesta, siempre me ha detestado desde que empecé a sacar todas estas cosas. Ahí con el señor psicópata este del Foro Económico Mundial, está en nuestro canal ahí. Sin embargo, no tiene tantas vistas. ¿Por qué? Porque la gente está en la baba. ¡Ay, no! Pero somos el pueblo más politizado del mundo. Menos analfabeta político del mundo. ¡Mentira! Así visitó el señor Klaus Schwab México. Estuvo en Puerto Vallarta, en Jalisco, y fue recibido así por el señor Calderón. Miren. A ver. No se oye, pastor. A ver. A ver si se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Mr. President. Amigos. Amigos. It's a great privilege. Es todo un privilegio. To be here and to enjoy not only this evening, estar aquí y poder disfrutar esta velada. Y además, es un placer para mí expresar nuestro agradecimiento a nuestro anfitrión mexicano por la posibilidad de pasar un buen momento en este lugar. Quiero darle las gracias a usted, presidente Felipe Calderón, por el compromiso que usted ha demostrado. Y quisiera extender el mismo agradecimiento a los ministros del gobierno mexicano y quisiera resaltar la participación de una persona, Bruno Ferrari, secretario de Economía de México, y a su equipo. En el apoyo de la organización de esta cumbre. Debo confesar que el venir aquí a discutir la agenda del G20, entre otras cosas, desató ciertas reacciones, algunas burocráticas. Hubo quienes mostraron mucha emoción sobre el G20 y Mark Twain dijo alguna vez, si no sientes emoción, ve a México y seguro te emocionarás. Y yo lo transformaría de esta manera. Si el G20 todavía no te llega a emocionar, ve, observen la pasión del gobierno, del presidente, toda la dedicación a la organización del G20. A mí me ha emocionado, al igual que muchos. Buenas noches.
Ya iba aquí el Borolas. Señoras y señores, ladies and gentlemen, the President of the United Mexican States, Felipe Calderón Hinojosa. Si quieres, ahí le paramos, pastor. Ahí le paramos, ahí está en el canal, véanlo. Ahí él se declara como uno, así como el de Canadá, de los de las juventudes del Foro Económico Mundial, es un tipo que ha sido reclutado por el señor ¿quién votó por este güey? Me refiero por el güey este, por el otro, pero por este del Foro Económico Mundial. Y está con todos y dice que ha penetrado a todos los gobiernos por Argentina, por aquí. En eso está el Alberto Fernández, estos que creen de izquierda al actual gobierno de Argentina, que lo creen de izquierda. Bueno, dicen que ¿por qué no hablo con esto con Fernando Buenabad? Lo hablo, pero ni Fernando Buenabad me va a convencer de que este es un gobierno de izquierda, ni el de Cristina Fernández. Pero en fin. Ni Boric, ni nada. No, hombre, ni Boric. Este es un caballo de Troya, Boric, el chileno. Pero en fin. Mañana va a hablar de esto esta Guadalupe Correa. Buenísimo, Rubén. Y pues bueno, pues ahora sí ya llegamos al fin. Vámonos, pastor. Aquí me estoy tomando esta cuestión que me ayuda cuando se me baja la presión con tantos medicamentos que tomó este señor. Por la cosa del corazón y todo eso. Yo sé que cualquier diga mi salud, esto lo pueden tomar mis, porque ya ven que han salido otra vez por ahí. Lo toman, ¿no? Y pronto no va a durar, ya pronto se va a morir y todo. Bueno, pero al menos que ustedes se enteren de por dónde van las cosas, ¿no? Hay gente de veras tan perversa. Bueno, esto mi cardiólogo me dijo que cuando me sienta así medio acá, y es que se me baja la presión. Siempre he tenido presión baja, pastor, toda mi vida. Y con medicamentos, todo esto, peor. Me bajan la presión y de repente anda uno así. Entonces, aquí los tomo para que me suba. Hoy le llamé a pastor, le digo, hoy ando así medio, ¿cómo la ves? Que no sé qué. Y no, mira, me tomé mi de esta cuestión y a todo dar. Es por el sodio, ¿no? Del suero. Pues sí, yo creo que sí, debo tomarlo con mesura porque la sal, no sé qué. Pero mientras estemos aquí, estaremos luchando por nuestras convicciones, por lo que creemos, por lo que... Y, ojo, padres de familia. Guadalupe, gracias por haberme enviado ese video, que el compañero o compañera desgraciadamente cree que es un juego de niños. ¡Qué manera de no entender cómo están adoctrinando a nuestros niños! Es verdaderamente increíble, verdaderamente increíble. No se dan cuenta, pero así ha sido siempre la manipulación masiva, que la otra vez ya ves, pastor, que hasta... Ay, no digas masivo, ese es un concepto racista, es un concepto sociológico, punto. No, no es peyorativo para nadie, ya nadie veo, yo mismo participo de cuestiones masivas, ¿no? Por cierto, hoy perdió Rafael Nadal, mano, contra un estadounidense afrodescendiente. Yo era fan de Nadal, sigo siéndolo desde el punto de vista estrictamente deportivo, es un tigre en la cancha. Pero hoy del US Open, que no dejaron ir a jugar a Djokovic, y Djokovic con toda entereza dijo, pues hay cosas más importantes que ir a jugar un US Open por el tema de poner para la sopa china. En cambio, Nadal y todo lo que no me gustó lo que hizo en Australia, pum, hoy me lo botaron fuera. Voy con Alcaraz, Carlitos Alcaraz. Que debe estar jugando ahorita, pastor Carlitos Alcaraz. Voy a subir. Un abrazo fuerte y un abrazo a todos nuestros amigos y nos vemos el día de mañana. No se pierdan a Carlos Alcaraz si les gusta el tenis, si no, adquieran el hábito. Nos vemos, adiós, pastor. Abrazo, Rubén, abrazo.